mayo, la prensa del corazón, la prensa del cuore y del papel cuché, nos vestimos de luto. Ha fallecido uno de nuestros grandes compañeros, Jesús Mariñas, a los 79 años de edad. Desde aquí damos todo nuestro apoyo y nuestro cariño a la familia, entre ellos a Elio Valderrama, su pareja que ha estado 24/7 muy pendiente de él durante todo este tiempo y muchos años atrás. Él mismo nos contaba hace unos días que Jesús no podía estar siempre más divertido en el hospital, manteniendo el humor que le caracterizaba, con enfermeras y médicos contándoles chascarrillos y tirándoles, como no, a esas enfermeras piropos y haciéndoles la vida más fácil, porque él lo que era, era una persona que abrazaba y amaba la vida, que nos ha dado grandes momentazos y televisivos y, como no, grandes informaciones. Se ha codeado con todos los personajes nacionales e internacionales, verdaderamente del papel cuché, de esa beautiful people, de esa gente que estaba siempre en todos los titulares y todas las cabeceras. Era tan divertido que hasta él mismo asumía cuando otras veces incluso han contado que había fallecido. No se me podrá olvidar cuando un sábado por la mañana tenía que llamarle porque recibíamos la triste noticia de que supuestamente había fallecido. Allí que tuvimos que llamarle y al coger el teléfono no podía reírse él más cuando luego comentábamos la información, pero así era él, una persona que siempre ha contado todas las informaciones, ha estado al filo de lo imposible y ha sido capaz de decirle a todo el famoso posible lo que pensaba de él, a pesar de que se congraciara pues sus enfados o que no les gustara escuchar lo que tenía que escuchar de su palabra. Hoy lamentamos su pérdida, queremos hacerle este sentido homenaje y estamos con toda su familia mandándoles un abrazo y un apoyo muy fuerte. Va por ti, Jesús, que siempre estarás con nosotros.